sean ustedes bienvenidos a lo espectacular. Aquí tenemos al Dado de Oro, Superastro. ¡Qué manera! Este es el ángulo de Televisa. Un hombre que tiene el diálogo con el de Oceolo. ¡Lo espectacular! Arribamos a la combinación, la mejor combinación de la semana. Estas son las ladies, las damas de la lucha libre profesional. La combinación de estas mujeres estetas en toda la extensión de la palabra. Lady Apache realizando la osadía, girando su cuerpo, osando la gravedad. Y bien, estamos instalados en el error de los pasados 7 días. Vea usted aquí a estos que son los cazadores de cabeza, patadas en cascada. No pierda usted de vista esta que es la maniobra del cazador número 1, a su fraterno, a su consanguíneo, a su hermano. Arribamos al castigo de la lucha libre profesional. Dr. Wagner enfrente tiene al 440, espaldas planas. La desnucadora fue trepidante. La desnucadora acabó con este 440 y su corazón grande. Y vamos a lo impresionante de la lucha libre profesional. Aquí tenemos a Superastro. ¡Qué manera de salir como si fuera auténtica centella! Haciendo Diana y la garra lo proyectaba. Un hombre que hizo Diana en el centro de la espectacularidad. Superastro está en el firmamento luchístico. Esto es el lance. Este es cazador de cabeza, Jeff Hunter, con sus 225 kilogramos. Cuadro por cuadro, aprécielo usted en todo lo que vale. El vuelo y después la caída brutal, inminente. Y ya estamos en lo festivo de la lucha libre profesional, porque el Pancracio también tiene lo suyo. Vean nada más a un hombre que es ejemplo, que ha seguido por la gente menuda, la fanaticada, 245 kilos. Por eso es Super Super Porky. Arribamos al triunfo. Este es un rudísimo de 7 suelas. Black Warrior a escena, enfrente tiene Atlantis, nudo lagunero que prospera. No se rinde, no se rinde, no se rinde, aguanta, aguanta. Ya no aguantó, era demasiado el dolor. Atlantis resistió lo más que pudo, pero esa llave es brutal. Esa llave acaba con cualquiera, hasta con el más bragao. Bien, amables amigos de Televisa, llegamos a lo que son las llaves y los castigos. Vean nada más cómo Atlantis, el ídolo de los niños, lo está llevando para hacer una maniobra de esta naturaleza. Dobles tirantes de Bardo Magadán. Aquí vamos a revivirlo nuevamente, el cuadro por cuadro, para que ustedes lo aprecien. Vean la manera como Atlantis agarra a su rival y no lo suelta, doctor. Así es, y vean nada más la forma como Atlantis tuvo que prodigarse ante un hombre, una riña estelar. Esto es, señores y señores, la emoción de la lucha libre. Warrior Lobaldo Magadán mostrando innovaciones. Warrior realizando la osadía. No se rendía finalmente el güero Rangel, que es el árbitro en este cuadro de batalla de 6x6 determinaba. El ganador, Black Warrior, rudísimo de etiqueta dorada, nuevamente para que usted lo aprecie.